queremos pizza tres quesos, un plato muy fácil de preparar en grupo con nuestros hijos o amigos. Para preparar la masa para pizza, te invitamos a ver nuestras recetas Masas Perfectas, en donde encontrarás todos los secretos que los chefs italianos han guardado de generación en generación. Porcionamos la masa y dejamos reposar. Aplanamos cada porción y distribuimos los ingredientes de la cubierta. Pasta de tomate, atún en aceite Van Camps. Usaremos un poco de este nutritivo aceite. También esparciremos nuestras tres variedades de queso, doble crema, paipa y mozzarella, agregando un poco del aceite del atún, sal y pimienta. Finalmente, adicionaremos orégano desmenuzado para resaltar el sabor. Precalentamos el horno a 180 grados centígrados y ponemos nuestras pizzas por 20 minutos hasta que los bordes luzcan dorados y el queso esté fundido. En cada mordida, el queso se estira para la diversión de todos con Van Camps. En nuestras recetas de masas perfectas, hoy aprenderás a preparar la base de uno de los platos más vendidos y apreciados alrededor del mundo, la pizza. Primero, esparciremos suficiente harina a lo largo y ancho de una superficie plana, creando una corona en el medio, una especie de cráter que retendrá en principio los ingredientes líquidos. Comenzamos por verter agua o una gaseosa con base de cola, aceite de oliva o de girasol, sal y pimienta al gusto, laurel y tomillo secos en polvo. Agregamos levadura en polvo. Disolvemos todos estos ingredientes con nuestros dedos. Para la pizza hay que meter literalmente las manos en la masa, pero no se debe tocar con las palmas. Ahora integraremos los ingredientes secos con los líquidos, comenzando por los bordes interiores de la corona, de manera que vaya adquiriendo la consistencia de una pasta, un poco compacta. Poco a poco, agregamos agua y adherimos la harina que hay sobre la mesa hasta lograr una sola y gran bola de masa. Amasamos cambiando la forma de la bola, partiendo del centro hacia afuera, de manera que vaya ingresando cada vez más aire a la masa y adquiera una consistencia suave, lisa y se pueda extender fácilmente. Durante este proceso, podemos compensar el exceso de agua con harina y viceversa. Si la masa se nos pega en los dedos, es necesario agregar más harina. Una vez lograda esta consistencia, dejamos la masa reposar por una hora o hasta que doble su tamaño, cubriéndola con plástico para que el aire no la seque. Ahora, porcionamos la gran bola de masa. Realizamos una ligera amasada. Dejamos reposar de nuevo por 10 minutos. Luego, tomamos nuestras porciones y las aplanamos con la ayuda de un rodillo hasta alcanzar el grosor de la pasta que deseamos. Entre más gruesa es la masa, más tiempo de cocción necesitará. Una masa perfecta tiene menos de 5 milímetros de grueso. Ahora, podemos adicionar la pasta de tomate como base y una cantidad infinita de ingredientes. Todo dependerá de usar nuestra imaginación.